Y en la plenaria del Senado de la República, el senador José Vicente Carreño le hizo un llamado a la Comisión de Paz del Congreso para que venga a Arauca y se ponga al frente y conozca aquí en terreno lo que está sucediendo sobre las alteraciones de orden público. El presidente del Senado dijo que se autorizaría a esta comisión para que venga a Arauca. Con mucho gusto, senador Carreño, le solicitaremos a la Comisión de Paz que atienda dos denuncias urgentes, la suya en el Arauca, que permitirá a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Paz visitar los territorios como el que el senador Carreño del Centro Democrático ha solicitado que se visite, y va a facilitar ir al terreno como hemos hecho muchas veces, de manera que ojalá la Comisión de Paz en su próxima sesión tenga en cuenta la solicitud del senador Carreño. Aquí en el Senado de la República, hoy el departamento de Arauca será más escuchado, como nunca. Aquí los 300.000 habitantes del departamento de Arauca hoy tendrán esta voz que exprese los temas positivos, pero también las dificultades por las que atraviesa el departamento. Y quiero iniciar hoy por contarles que mi amado departamento de Arauca, en lo que va corrido el año, se han presentado 242 muertes violentas. Ojo a esta cifra, más de 12.000 desplazados, 13 secuestros hoy en el departamento de Arauca en este año, de ellos 3 militares, un policía y 9 ciudadanos civiles. Mi llamado es hoy a la solidaridad, mi llamado es hoy a que se busquen mecanismos para poder establecer dónde, quiénes y quién o qué grupo al margen de la ley tiene a estas personas secuestradas. Que se busquen también herramientas desde el orden nacional para seguir fortaleciendo la institucionalidad del departamento de Arauca y cese de una vez esas muertes violentas. Repito, 242 ciudadanos, un departamento de solo 300.000 habitantes, una tasa muy alta. Arauca es un departamento que merece una mirada especial, toda vez que es un departamento que le ha dado mucho a la nación, casi 40 años de riqueza mineroenergética. Hoy requerimos más acompañamiento a las instituciones, redoblar la seguridad y ponerle mucha más atención, incluso de ser necesario la intervención de comunidad internacional, de ONGs y demás, pero que definitivamente vaya al departamento a mirar definitivamente y a buscar la solución para que no se sigan presentando estas situaciones. 13 secuestrados en lo que ha corrido el año y 242 muertes violentas. Gracias, presidente, quería dar esta constancia para que el país entero conozca la situación que hoy está pasando el departamento de Arauca. Muchas gracias, presidente.